Bien, retomamos la información deportiva con noticias positivas. Noticias positivas que hace rato nos entrega el ciclismo antioqueño. Se cumplieron los campeonatos nacionales de pista y ruta en Cundinamarca y Antioquia demostró que es la potencia en el país. 13 medallas de oro en pista, 3 en ruta. El de oro fue lo que retuvo el cetro y ratificó así que desde la Liga Antioqueña de Ciclismo se tiene un trabajo serio hace muchos años. Se le está apuntando a la continuidad. Con resultados se confirma el buen camino que tomaron los dirigentes y deportistas en nuestro departamento. En los campeonatos nacionales de pista y de ruta, Antioquia ratificó una vez más la hegemonía que tiene en el país en este deporte. En las diferentes pruebas, los corredores del departamento se lucieron y mostraron jerarquía. Gracias al apoyo que hemos tenido por parte de la Gobernación de Antioquia en Deportes Antioquia, hemos llegado pues, a obtener varios títulos nacionales a nivel de ciclismo, no tanto en pista sino también en la ruta. Entonces es muy gratificante que los ciclistas antioqueños sigamos dando la pelea a nivel nacional. Juliana Gaviria llevaba un mes lesionada luego de sufrir una fractura en la clavícula izquierda. Con las medallas colgadas y con las camisetas de campeona, regresó la pistera. Cogí dos oros, uno en la velocidad por equipos con la compañera Diana García, otra en los 500 metros. Estuve muy cerca de batir el récord nacional que está en 34.5 y hice 34.9 y se quedé segunda después de la otra compañera Diana García que ganó el oro en la velocidad individual. El certamen sirvió como selectivo para los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Diana García, María Luisa Calle y Juliana Gaviria encabezan la lista de las damas que estarán en México.